Buenas tardes. En este momento les vamos a dar la charla de El Mundo de la Cohetería Hidráulica y nos la va a presentar el ingeniero civil Enrique Castillo Luengas. Les voy a hacer una introducción de lo que ha hecho. Él es miembro de la Junta Directiva de la SASAC, que es la Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia, miembro del C3, que es la Comisión Colombiana de Cohetería y Astronomía, miembro de la Sociedad Planetaria, fundada por Carl Sagan, exprofesor de Astronomía de La Salle, diseñador y fabricante de cohetes desde hace 12 años, fue el primer ganador de Quién Quiere Ser Millonario en el 2006 y el año pasado acabó de lanzar su último cohete, que es el número 100. Entonces, por favor, un fuerte aplauso y le damos la bienvenida al doctor Enrique Castillo. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los campuseros y a los que nos están viendo en internet. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la cohetería hidráulica. Vamos a explicar cómo es el taller que vamos a hacer de cohetería, en el cual ustedes se pueden inscribir totalmente gratis. En la tarde de hoy vamos a hacer una breve reseña de la historia de la cohetería. Pues muchos de ustedes ya la conocen, pero pues para aquellos que no, que son neófitos en el tema. Y después vamos a ver cómo se hacen los cohetes hidráulicos, cohetes impulsados por agua y aire. Y las personas que quieran, pues se pueden inscribir en el taller. Para que ustedes aprendan a hacerlo, para que después lo hagan en casa con sus hijos, con los jóvenes, y que vayan profundizando más en este tema. Bueno, el día de hoy vamos a ver entonces primero la conferencia de introducción. Después de la conferencia vamos a hacer las inscripciones al taller, las hacemos con Ivón, las personas que quieran inscribirse con Ivón. Hay cupo para 32 personas, entonces pues yo creo que todos los que estamos acá, si quieren, se pueden inscribir. Y las sesiones del taller empiezan esta noche a las 9 de la noche, la primera sesión donde entregaremos los materiales y explicaremos cómo empezar. Pues el cohete que vamos a hacer es muy sencillo, es muy fácil de hacer. Mañana a las 9 de la mañana, si los cohetes ya están listos, entonces empezamos los lanzamientos de prueba para ver cómo quedaron, a ver si quedaron bien o no. El jueves a las 4 de la tarde hay otra sesión, bien sea para seguir corrigiendo los defectos que tengan los cohetes y volverlos a ensayar. Y será el torneo, que consistirá en el cohete que alcance el mayor alcance horizontal. ¿Por qué no vertical? Porque estamos en un espacio muy cerrado aquí en Corferias y los cohetes, pues verticalmente, si los hacemos con paracaídas, se nos van a perder, van a caer en los techos y entonces pues trabajamos con el lanzamiento horizontal. Y la premiación será el sábado a las 4 de la tarde, donde el ganador tendrá un premio sorpresa. Ahorita les digo qué es. La cohetería es una forma muy divertida de aprender ciencia, de aprender física, de aprender los conceptos fundamentales de la física. Entonces, para todos los jóvenes, los niños, los jóvenes, es un mundo maravilloso. Vamos a ver una breve historia de la cohetería, cómo empezó la cohetería en el mundo, en la humanidad. Los primeros que hablaron de fabricar máquinas que pudieran volar e impulsadas de alguna forma fueron los babilonios. Hace en el año 4000 antes de Cristo se han encontrado en algunas tablillas descripciones que pueden asemejarse a un cohete. Sin embargo, lo primero es la paloma griega, que se desarrolló en el año 360 antes de Cristo, que era básicamente una paloma hueca en la que le metían como vapor de agua y la paloma trataba de impulsarse torpemente, pero pues es, digamos, como el primer acercamiento que hizo la humanidad. En el año 62 después de Cristo también un sabio griego llamado Herón
trató de continuar con ese concepto, pero pues no tuvo mucho éxito. Y en China, en el año 850 después de Cristo, se inventaron la pólvora. Y como ustedes saben, todos los inventos de la humanidad se aplican primero para la guerra, para el mal, para hacerle daño a los demás. Entonces, una vez se descubrió las propiedades de la pólvora, lo primero que hizo fue aplicarla a las flechas, a cómo tratar de matar más eficientemente. Entonces, las primeras flechas iban con su impulsor de pólvora para que llegaran más lejos. Muy parecido a los voladores que sueltan hoy en día. Entonces colocaban todas las flechas en una canasta, aquí le prendían fuego y salían todas dirigidas hacia el enemigo. En Europa se reinventó la pólvora 400 años después. Un inglés, Roger Bacon, hizo la fórmula moderna de la pólvora negra. Y unos 40 años después en Siria se empezaron a utilizar lo que se llamó las flechas chinas ya más modernizadas, y durante esos años se fue perfeccionando en las guerras, en Italia se utilizaron en algunas guerras, se fueron perfeccionando la forma de atacar al enemigo con cohetes. Sin embargo, pues los cohetes tenían problemas con respecto a los cañones. Una bala de cañón iba muy bien dirigida, mientras que un cohete podía salir en un movimiento algo caótico. Entonces, por eso fue que ustedes, es muy raro ver en películas o en recreaciones de batallas que haya batallas de cohetes. Sin embargo, se utilizaron bastante. Paralelamente, la imaginación del ser humano fue pensando qué se podría hacer con los cohetes, no para matar al otro, sino utilizarlo como medio de transporte para poder llegar al espacio, llegar a la luna, a las estrellas. Y hubo escritores que fueron los primeros escritores de ciencia ficción que trataron el tema. Posteriormente, Julio Verne lo desarrolló mucho más. En el año 1687, el segundo hombre más inteligente de la historia, Isaac Newton, postuló dentro de todas sus teorías, también postuló las teorías de las tres leyes del movimiento. Y la tercera ley del movimiento es la que explica el funcionamiento de los cohetes, la que dice que a toda acción hay una reacción igual en el sentido opuesto, y esa es la forma como funcionan todos los cohetes, incluidos los cohetes que vamos a hacer nosotros de hidráulicos. También se utilizaron en las guerras en India, los soldados hacían esas plataformas y aquí colocaban los cohetes para atacar al enemigo. Los ingleses desarrollaron mucho ese concepto, en especial un inglés llamado William Congreve. En las batallas, en esta batalla en Dinamarca, una recreación de un pintor, vemos cómo los cohetes atravesaban y trataban de llegar al terreno enemigo. Su función básica era la de incendiar, eran cohetes incendiarios. Como las casas antes eran construidas en madera, entonces pues… Por ejemplo, cuando trataron de, en las guerras napoleónicas, los ingleses lanzaban cohetes desde los barcos, desde unas pequeñas lanchas, hacia el muelle, y allí incendiaban todas las construcciones. Entonces, Napoleón sufrió de los cohetes ingleses de Congreve. Pero como les decía, el fuerte de la cohetería perdió ante la precisión de los cañones, de las balas de cañón, que eran mucho más precisas que los cohetes. Aquí vemos una recreación de la forma como hacían los cohetes en esa época, cómo los lanzaban. Nosotros vamos a lanzar de una forma parecida.
Cuando ya tengamos nuestros cohetes, los vamos a lanzar también así a 45 grados, que es donde obtenemos el alcance máximo, ¿no? ¿Se acuerdan de tiro parabólico, física de décimo? El ángulo óptimo de lanzamiento es 45 grados para obtener el máximo alcance. También se utilizaron cohetes hasta para cazar ballenas, como en esta imagen que vemos, en las que se vendían a la persona los cohetes atados a un arpón para poder cazar las ballenas. El primer escritor de ciencia ficción famoso, Julio Verne, escribió dos novelas muy famosas, De la Tierra a la Luna y la continuación, que es Los 500 millones de la Belgum, en donde relata cómo son lanzados unos astronautas por un gran cañón gigantesco. Sin embargo, pues digamos que es como un preludio que inspiró a muchos científicos. Julio Verne inspiró a muchos científicos, entre ellos el abuelo de la cohetería, que es este señor, Konstantin Tsiolkovsky. Él era un ruso, un profesor de escuela, y su frase más famosa es esta: la Tierra es la cuna de la humanidad, pero uno no está siempre toda su vida en la cuna. Y es algo que nos dejó como enseñanza, que nosotros como humanidad, no, si seguimos en nuestro planeta, vamos a perecer. ¿Por qué? Porque el sol algún día va a terminar su vida, porque podemos sufrir un impacto de un asteroide, puede terminar la vida de muchas formas. Pero si la humanidad ha podido colonizar otros planetas, ha podido llegar con nuestra civilización a otros planetas, pues podemos salvarnos como especie. Tsiolkovsky diseñó cohetes, diseñó una estación espacial y dio los principios básicos de la cohetería que se utilizaron y que aún hoy en día se utilizan. Se puede decir que es el abuelo de la cohetería. ¿Por qué no el padre? Porque hay tres padres de la cohetería. Uno en Estados Unidos, uno en Alemania y otro en Rusia. El de Estados Unidos es Robert Goddard, que fue el primero que construyó un cohete de combustible líquido. El segundo es Wernher von Braun, quien es conocido porque trabajó primero para los nazis, para Hitler, desarrolló para Hitler muchos cohetes que hicieron mucho daño, mataron mucha gente, y después de terminar la Segunda Guerra Mundial, fue recogido por Estados Unidos, y en Estados Unidos fundó la NASA y lideró todo el desarrollo de cohetes de los Estados Unidos. Dentro de los cohetes que desarrolló von Braun para los nazis, el más famoso y el más letal fue este, el B-2. Es un cohete, como pueden ver, está la escala de una persona, la altura, y aquí en la punta llevaba 2 toneladas de TNT. Se dispararon mucho sobre Londres, sobre otras ciudades inglesas, y mataron mucha gente. Estos mismos cohetes B-2, cuando terminó la Guerra Mundial, fueron capturados por Rusia y por Estados Unidos, y lo único que hicieron fue pintarlos, cambiarles algunos pequeños detalles, y fueron los primeros cohetes que lanzaron Estados Unidos y Rusia. Pero todo fue inspirado en este cohete, en el B-2. A von Braun muchos lo juzgaron porque dicen que fue un hombre que causó muchas muertes. Sin embargo, hay una anécdota que dice que cuando fue el primer vuelo exitoso de este cohete, del B-2, le preguntaron: doctor von Braun, ¿usted qué opina de este cohete? Y dijo: el cohete fue un éxito, solamente que cayó en el planeta equivocado. Porque él ya estaba pensando en el uso pacífico de los cohetes, el uso civil. En Rusia,
está este señor que es el señor Sergei Korolev, que fue el padre de toda la cohetería rusa, el director del programa ruso durante muchos años y el gestor de todos los éxitos de la Unión Soviética en el campo espacial. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, como les decía, Estados Unidos y Rusia cogieron los cohetes que había desarrollado Von Braun y comenzaron sus primeros pinitos en el campo espacial. Empezaron a tratar de lanzar satélites, a tratar de lanzar animales, a tratar de lanzar personas. Y en esa época era la Guerra Fría entre el comunismo y el capitalismo, entonces era una lucha por quién iba a llegar primero, lo que se llamó la carrera espacial. Los rusos anotaron el primer gol lanzando el Sputnik, que fue el primer satélite que se lanzó al espacio, en un V2 modificado. El Sputnik era muy elemental, simplemente mandaba una señal, un bip, era lo único que hacía, pero fue el primer satélite lanzado por la humanidad. Hace poco se conmemoró el aniversario número 50 de su lanzamiento. Los rusos desarrollaron la cohetería de forma paralela a Estados Unidos, pero hicieron variaciones en el diseño. Ellos implementaron cohetes que eran como conos sobre sí mismos, como este que vemos acá, para poderle dar mayor empuje y subir más carga que los Estados Unidos. De esa forma podían lanzar naves más grandes, más pesadas. Aquí vemos a Korolev, Sergei Korolev, en un dibujo. Este es el primer astronauta que se mandó al espacio. ¿Sí saben cómo se llama? Laika, la perrita Laika. Laika fue el primer astronauta que se mandó, lo mandaron los rusos. La escogieron dentro de muchas razas, tenían todas las razas y después de hacer muchas pruebas se dieron cuenta que el perro que mejor se adaptaba al espacio era un perro callejero. Si un perro podía sobrevivir al invierno en Moscú, podía sobrevivir al espacio, podía sobrevivir cualquier cosa. Entonces esta era una perrita callejera llamada Laika, que viajó al espacio como el primer ser vivo. Los Estados Unidos también tienen su primer astronauta, que es este de acá, que es un chimpancé llamado Ham. Mientras que Laika murió en el vuelo, Ham sí pudo volver. Ham volvió, lo recuperaron en un paracaídas y después lo llevaron a un zoológico, donde vivió felizmente. Pero Laika sí murió quemada en el momento de la entrada. O sea, a todo el mundo le dijeron que en la nave había un compartimento con comida envenenada para que la perrita comiera esa comida y se durmiera tranquilamente. Pero después de que desclasificaron los archivos secretos de la KGB, se supo que la perrita nunca se comió la comida y que murió quemada en la reentrada del cohete a la Tierra. Qué pesar. Y el primer hombre que viajó al espacio, que todos ustedes saben cómo se llama. ¿Cómo se llama? Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio. Los Estados Unidos empezaron a desarrollar ya todas sus misiones, Gemini. Sí, señor, 1961. Los Estados Unidos desarrollaron después sus proyectos Mercury, Gemini, Apolo, y posteriormente pudieron darle el vuelco a la carrera y llegar primeros a la Luna. Los rusos ganaron en que fue el primer hombre en el espacio, después lanzaron la primera mujer al espacio, que se llamaba ¿cómo? Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova también hicieron la primera caminata espacial, es decir, ganaron en muchas cosas,
excepto en la llegada de el hombre a la luna que ganaron Estados Unidos. En 1969 pudieron llegar a la luna. Gracias a este cohete, el Saturno V. El Saturno V es la máquina más poderosa que se ha construido en toda la historia. La fuerza del empuje que tenía este cohete no lo ha podido igualar ningún cohete de los actuales. Hizo posible que se cumpliera el sueño de la humanidad de poder pisar la luna. Los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin, el 4 de julio de 1969, pisaron la luna por primera vez. Bueno, rápidamente, para no alargarnos mucho, no extendernos mucho en esto, pues actualmente la industria aeroespacial está atravesando una crisis. Como ustedes saben, hace poquito fueron retirados los transbordadores espaciales. En estos momentos Estados Unidos no tiene cohetes para lanzar astronautas. En estos momentos la Estación Espacial Internacional toca abastecerla toda por los cohetes rusos. Y hay otros países que están incursionando, como China, principalmente, que ya ha mandado astronautas y está en este momento haciendo lo que hicieron las grandes potencias en los años 60. Bueno, rápidamente vamos a ver las partes de un cohete. Las partes de todo cohete, ya sea cohete pequeño o cohete grande. El fuselaje es el cuerpo del cohete, digamos que es como el tubo. Todo cohete tiene un fuselaje. Los cohetes pueden tener aletas, boosters, que en este caso irían en la parte de abajo. Los boosters son unos motores pequeños que le ayudan a dar el empuje inicial. Las aletas se utilizan en los cohetes pequeños como los que vamos a hacer nosotros para poderle dar estabilidad en el vuelo. Estos cohetes grandes no llevan aletas porque si quieren cambiar la trayectoria del cohete simplemente aumentan o disminuyen el empuje en uno de los motores y así el cohete sale para el otro lado. Los cohetes también tienen los motores que están ubicados en la parte de abajo y es donde se produce la quema del combustible que genera gran cantidad de gas, el cual sale a través de las toberas y hace que el empuje sea el óptimo, sea un empuje ideal. También está el depósito del combustible, que es el que ocupa la mayor cantidad de espacio en un cohete. En este cohete, el combustible ocupa toda esta parte de acá. Todo esto es combustible. Lo único que sirve, la única carga útil, está aquí arriba en la puntica. De resto, todo es tanque de combustible. Es por eso que hacer un lanzamiento de un cohete es tan costoso, porque se necesita mucho combustible para que vuele. Debe tener unos sistemas de enfriamiento para que los motores, el material no se derrita, porque maneja temperaturas muy altas. Y estos otros sistemas que llevan comunicaciones, sensores, etcétera. Los cohetes tripulados llevan un sistema de escape para que los astronautas puedan salir en caso de una emergencia. No todos los cohetes lo llevan, pero por ejemplo el Saturno V sí lo llevaba. El Saturno V llevaba aquí en la parte de arriba, si ustedes ven acá arriba, un cohete pequeño que se activaba y liberaba la cápsula donde viajaban los astronautas, el cual les podría salvar la vida en caso de que en el momento del lanzamiento les dijeran que se estaban incendiando o algo, activaban eso y caían y se salvaban. Bueno, habiendo hecho esa pequeña introducción a la historia de la astronomía, vamos a ver en nuestro taller de cohetería hidráulica.
¿Cuál es el objetivo de nuestro taller? Que aprendamos los principios básicos de la cohetería en una actividad muy divertida, muy práctica, muy sencilla. Es algo que ustedes pueden aprender a hacer y pueden enseñar en sus casas a sus hijos, a sus hermanitos, a sus hermanos. ¿Qué necesitamos para qué partes tiene un cohete hidráulico? El fuselaje, que ustedes saben que es el cuerpo del cohete. El fuselaje en nuestro caso va a ser una botella de gaseosa. No sirve de agua, no sirve de jugo, tiene que ser de gaseosa, porque las botellas de gaseosa son un poquito más gruesas, el calibre del PET. Necesitamos aletas, porque si la botella que vamos a usar en nuestro taller es de 1.5 litros, es la que con experiencia nos ha dado mejores resultados. Si nosotros suministramos absolutamente todo. Necesitamos aletas. Si no le ponemos aletas a nuestro cohete, va a salir así, caótico. Para que salga derechito, necesitamos que tenga aletas. Entonces, podemos ponerle 3 o 4 aletas. Sí. Aquí el señor pregunta que si entre más aletas tiene el cohete va a tener más precisión. La respuesta es sí, pero a la vez va a tener más peso. Entonces, podemos poner 6 o 7 aletas, pero va a pesar más el cohete. Aparte de eso, ahorita adelante vamos a ver lo que es el centro de gravedad y centro de presión del cohete, y nosotros tenemos que tratar de no ponerle mucho peso atrás para que nuestro cohete sea estable. Vamos a ver eso ahorita. Nuestro cohete necesita una punta aerodinámica. Necesitamos el combustible, en este caso es agua y aire a presión. Entonces, ¿en qué consiste? Que le metemos agua a nuestra botella, no la llenamos toda, sino solo una parte, luego le metemos presión con un compresor o con una manguera de esas de inflar bicicletas. Y en el momento de liberarlo, al salir el agua, hace lo que veíamos de la tercera ley de Newton, acción y reacción. Al salir el agua hacia atrás, nuestro cohete sale hacia adelante. Ese es el principio básico. Los cohetes llevan paracaídas, pero en este caso no vamos a ponerle paracaídas a nuestros cohetes, por lo que les decía. Si lanzamos los cohetes vertical con paracaídas, se nos van a perder. Si lanzamos vertical y el paracaídas no abre por alguna razón, le podemos pegar a alguien. Entonces vamos a lanzar horizontal, pero en horizontal no podemos activar el paracaídas. Sin embargo, yo les voy a enseñar cómo hacerlo para que ya en su casa lo hagan bien, hacia arriba, en un parque, en una cancha de fútbol, en un espacio amplio. Lleva una carga útil. La carga útil puede ser una cámara de video, puede ser un hámster, no, mentiras, un hámster no. Puede ser un altímetro, puede ser, no sé, lo que ustedes quieran lanzar en el cohete. Y el sistema de apertura de paracaídas, que puede ser con un motor de un carrito de juguete, con un motor de un motor de cuerda, que active mediante un sistema de tiempo el paracaídas. Ese es el sistema de apertura. O hay otros sistemas aerodinámicos, simplemente que la punta esté suelta, el paracaídas esté dentro de la punta y al cohete dar la vuelta, que por algún efecto, algún movimiento se caiga la punta. Hay diferentes formas de activar el paracaídas. Como les decía, pues en el momento en que el agua es sometida a alta presión y el aire también, al salir, sale con mucha velocidad y nuestro cohete se impulsa en el otro sentido. Dependiendo del diámetro de la apertura de la botella, sale más despacio o más rápido.
nosotros hemos logrado por experiencia, hemos sabido que es necesario reducir el diámetro de salida para que nuestro cohete vuele más. Si lo dejamos con el diámetro que trae la botella, que es como de unos 18 o 19 milímetros, el cohete no vuela tanto como si lo reducimos a 10 o 11 milímetros. Entonces, para eso nosotros hemos desarrollado unas reducciones que ya más adelante vamos a verlas. El principio básico es aquí, como lo pueden ver, la botella sometida a presión y la salida del agua. ¿Qué cantidad de agua se coloca? Hemos hecho muchas pruebas y hemos leído mucho y hemos llegado a la conclusión de que la cantidad ideal de agua es un tercio del volumen de la botella. Como vamos a usar botellas de 1.5 litros, entonces ¿cuánto agua le vamos a echar? Medio litro, ¿no? Para que tengamos el… Si hiciéramos un cohete con una botella de 3 litros, le echaríamos un litro. Y pues ya después de que tengamos nuestro cohete con sus aletas, le hagamos una punta, podemos alargarle el fuselaje, podemos pues hacer toda la decoración del caso. Podemos decorarlo como ustedes quieran. He aquí algunos pequeños ejemplos de cohetes. Otro cohete un poquito más largo. Este cohete ya es de 3 botellas. En este taller no vamos a aprender a unir botellas, sin embargo yo les voy a explicar cómo se hace, cómo se unen botellas que queden herméticamente unidas. Si nosotros podemos unir 2 o 3 botellas que queden herméticamente selladas, nuestro cohete va a volar mucho más. Y de hecho los cohetes más grandes que se han construido, los que han alcanzado los récords mundiales de altura, están hechos con muchas botellas pegadas unas a otras. El lanzamiento, pues las personas que están ahí se pueden mojar un poco, los que están ahí en la plataforma, pero básicamente así va a ser nuestro lanzamiento el día que lo hagamos. Este cohete que ven aquí está hecho de como de 12, como unas 16 botellas unidas todos. Cohetes como este, de botellas de gaseosa igual, han alcanzado alturas muy grandes. El récord mundial de altura de cohetes hechos de botellas de gaseosa es de 340 metros. Los cohetes que nosotros hacemos en el C3, la máxima altura que hemos alcanzado son 130 metros de altura, con cohetes de 4 botellas unidos unas a otras. El lanzamiento, cuando ustedes coloquen las aletas, hay que tener en cuenta de que no vayan a quedar muy unidas para que no vayan a pegarse contra la plataforma en el momento de la salida. La plataforma no es tan gruesa como esta, es como de 6 o 7 centímetros, entonces hay espacio para que si quieren ponerle 4 aletas, lo puedan hacer. Ya con 5 aletas de pronto sí alcanza a pegar. Otros ejemplos de cohetes hidráulicos. Como ven, este es un hobby que no es para niños, este es un hobby para gente que es súper gomosa. En todo el mundo existen adultos que dedican su vida a mejorar sus cohetes, a obtener mayores alturas. Los sistemas de apertura de paracaídas computarizados con motores servoasistidos. Y pues es una forma muy divertida de enseñarle ciencia a los niños, ya cuando estemos en casa. Hay cohetes hidráulicos muy grandes como este que vemos acá. Y diferentes ejemplos de lanzamientos de cohetes. Para hacer cohetes que vuelen más alto necesitamos unir botellas, como les decía. La unión tiene que ser muy hermética. La idea es perforar la cola de 2 o más botellas
y por ahí hacer la unión, bien sea cola con cola o punta con cola. Hay varias formas de unir las botellas. La forma más eficiente es unir punta con cola. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con la tapa de la gaseosa, perforarla, apretarla y ya después apretar la otra botella, que trabajar cola con cola, porque no puede uno meter ninguna herramienta dentro de la botella para apretar o taladrar. Es por eso que para hacer unión de botellas es mejor la punta contra la cola de la otra. Se pueden unir mediante tornillos huecos de aluminio o tornillos de los que se utilizan para bicicletas, siempre con empaques de caucho adelante y atrás y unas tuercas que lo aprieten muy bien. También existen unas uniones de PVC que se utilizan para las duchas y que se pueden atornillar también muy bien. Aquí vemos una de las plataformas del C3 en donde se colocan los cohetes. Los cohetes van agarrados a un sistema de llave de jardín y mediante un freno de bicicleta se activan. Es algo muy sencillo que lo vamos a ver ya cuando hagamos el lanzamiento en la plataforma, se los voy a enseñar directamente. ¿Cómo medir la altura del lanzamiento? Es algo que no vamos a hacer nosotros acá, pero que sí quiero enseñarles cómo hacerlo. Se mide el ángulo del punto máximo del cohete, se mide la distancia horizontal y por Pitágoras se calcula la altura que alcanzó el cohete. Lo ideal es hacerlo por dos o tres puntos para poder obtener un promedio de la medida de la altura del cohete. Sin embargo, la forma más exacta de medirla es con un altímetro. Los altímetros, pues, los venden por internet, valen como $20 cada altímetro y mide exactamente la altura que alcanzó el cohete. Cuando se hace un cohete hay que tener en cuenta dos puntos importantes. Lo primero es el centro de masa y lo segundo es el centro de presión. El centro de masa es el centro de gravedad, o sea, el punto donde se equilibra el peso del cohete. El centro de presión es el punto donde se equilibran las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el cohete. Para que un cohete sea estable, es necesario que el centro de masa esté arriba. Si el cohete está, si la punta es arriba, es necesario que el centro de masa esté arriba por lo menos una vez el diámetro del cohete del centro de presión. Si está más abajo o menos de un diámetro, el cohete va a ser inestable. Para que el cohete vuele derechito tiene que ser por lo menos un diámetro más arriba del centro de masa del centro de presión. Para calcular el centro de presión, pues es muy fácil, simplemente suspendemos el cohete de una cuerda y podemos calcular en qué punto se equilibra. Podemos hacerle pruebas una vez hayamos ubicado el centro de presión para ver si vuela estable o no. Y esta es otra forma de hacerlo, haciendo como una copia del cohete, pero en dos dimensiones, una reducción del cohete a dos dimensiones para poder saber dónde se encuentra nuestro centro. Vamos a ver algunos ejemplos de cohetes para que ustedes también estimulen su imaginación a ver cómo van a hacer su cohete en el taller. La parte más importante son las aletas. Las aletas de nuestro cohete, las de nuestro taller las vamos a hacer en un material parecido al acrílico que se llama poliestireno. Es un material muy liviano y que después de muchas pruebas ha sido el mejor que hemos utilizado. Hemos pasado por todos los materiales, acrílicos, balso y muchos otros, pero el mejor y el que hemos descubierto que es el mejor es el poliestireno. Hay muchos calibres, pero el ideal es de 1.5 milímetros. Es el que vamos a,
a utilizar. ¿Cómo se predimensionan las aletas del cohete? El H de la aleta, el B y el A. Y el diámetro es el diámetro de nuestra botella. La altura de la aleta debe ser mínimo 2 veces el diámetro, mínimo. El ancho de la aleta debe ser 1.5 veces el diámetro mínimo y la otra altura pequeña debe ser igual al diámetro. Obviamente esta figura es la más básica de una aleta, se pueden cambiar a otras formas que vamos a ver más adelante. La aleta también tenemos que hacerle un pequeño tratamiento, tenemos que lijarla para que la parte que ataca el aire sea redondeada, aerodinámica, y la parte de atrás sea puntuda. La otra parte de nuestros cohetes es el paracaídas. Es fundamental para que nuestro cohete no se dañe, pero en este taller no vamos a hacerle paracaídas por lo que les conté ahorita. ¿Cómo se calcula el área del paracaídas? Con esta fórmula, la pueden copiar, donde A es el área del paracaídas, G es la gravedad en la Tierra, M es la masa del cohete, ya desocupado, o sea, sin agua, porque ya en el momento en que se abre el paracaídas ya está desocupado, o sea, la masa del cohete. P es la densidad del aire, CD es el coeficiente de resistencia que puede variar dependiendo del material, pero podemos asumirlo como 0.75, y B es la velocidad de descenso que queremos que baje. Si queremos que baje más despacio, el área del paracaídas será más grande. Si queremos que baje rápido, el área es más pequeña. Con esa fórmula hemos podido sacar esta tabla y hemos descubierto que dependiendo del peso podemos buscar aquí en la tabla y nos da el diámetro de nuestro paracaídas en centímetros. Ahorita me dan sus correos electrónicos y les doy una copia de toda la conferencia para que tengan a la mano estos datos. Los materiales de los que podemos hacer nuestro paracaídas puede ser polietileno de alta densidad, nylon, lindasoft, pero el mejor material que yo he descubierto es el de los, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Lo que uno le pone encima a una mesa, ¿cómo se llama? El mantel. Los manteles de las piñatas. Es el mejor material para hacer paracaídas de cohetes. Es liviano, no tiene memoria, o sea, uno lo puede arrugar y al desarrugarse no tiene memoria. Y es muy liviano y resistente, es el mejor. Y es barato. El paracaídas podemos hacerlo simplemente un círculo o para hacerlo bien lo podemos hacer como hacen los paracaídas profesionales, que es haciendo cascos triangulares y uniéndolos. De esa forma podemos obtener el máximo de la optimización del paracaídas sin tener un paracaídas muy grande. Estos paracaídas, pues el problema que tiene es que toca unir todos los pedacitos. Ahí estamos uniendo unos paracaídas con vela, pero pues hay formas más técnicas. El paracaídas la unión de los hilos del paracaídas tienen que llegar a un aro para que no se desgarren, y ese aro a su vez debe ir cogido de un caucho para que en el momento en que se abra es tanto la fuerza que se puede romper o desgarrar. Entonces ese caucho absorbe parte de esa fuerza. El sistema de apertura. Este ejemplo de acá es con motores de cuerda, esos juguetes de cuerda que uno le
se venden los jugueticos, el cual está cogido a un caucho que cierra una puerta. Dentro de la puerta hay un vaso y dentro de ese vaso está el paracaídas comprimido. El paracaídas trata de salir. En el momento en que la cuerda se termina, el caucho se libera y se suelta el paracaídas. Es la forma más sencilla de hacer un sistema de apertura de paracaídas. Es muy sencillo. Y las reducciones, que como les decía, para obtener optimización de nuestro vuelo, necesitamos reducir el diámetro de salida. A su vez, la reducción nos da otra utilidad, y es que esta salida que tiene acá nos permite agarrarla con un acople de jardín y nos permite liberar la voluntad. Al principio, los primeros cohetes que hacíamos nos tocaba tenerlos ahí, esos, pero ya hemos evolucionado después de más de 10 años en esto, entonces ya este es el sistema más óptimo. Por acá tengo unas reducciones, voy a mostrárselas para que la vayan pasando cómo vamos a usarlas. Las reducciones se pueden hacer también utilizando accesorios de jardín y pegándolos a la tapa de la gaseosa previamente perforada, pegándolos con superbonde, los pueden hacer ustedes también en su casa. Y pues los cohetes también, si quieren divertirse, pueden hacer también carros con impulsados por cohetes hidráulicos. Hay muchas formas, es una forma muy divertida de aprender física y de enseñarle física a los jóvenes y a los niños. A los niños les encanta hacer cohetes, usted les dice vamos a hacer un cohete y se mueren de la emoción. Bueno, entonces, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta respecto al taller de cohetería que vamos a hacer o respecto a la conferencia que dimos. Otro fluido que no sea agua para impulsar cohetes. Hemos utilizado agua con gas, o sea, bretaña, que da más empuje. Hemos utilizado agua con hielo seco, para darle más empuje. El hielo seco al evaporarse dentro del agua, al sublimarse, es la palabra, genera más gas, y entre más gas tengamos, pues más presión tenemos. Y hemos hecho experimentos también con harina de trigo y aire. Al salir, el empuje es casi igual al del agua, pero el sonido es mucho más real, suena mucho más como un cohete de los otros. También pues en el C3 hacemos cohetes de combustible sólido, cohetes con nitrato de potasio y dextrosa, pero pues ese es tema ya de otro taller que no lo vamos a tocar en el día de hoy. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué líquidos? Sí, en teoría se puede con cualquier líquido, porque lo que utilizamos es el efecto de salida, se puede hacer con cualquier líquido. Inclusive se puede hacer con líquido de color, para que al salir la estela no sea transparente, sino sea roja, verde, amarilla, etcétera. ¿Hay alguna relación, digamos, óptima para las reducciones con respecto al cuerpo del cohete? Pues hemos hecho muchos experimentos, y la que más resultado nos ha dado ha sido 11 milímetros. Hemos probado con 9, con 12, con 13, con 15, pero la que más nos ha dado resultado es 11. No sé la fórmula, debe haberla, pero no. Pues yo sé que en los fluidos el caudal es ese depende del área de salida y de la velocidad. Al reducir el diámetro aumenta la velocidad, que es lo que nos interesa. Pero si lo reducimos ya demasiado, se forma como alguna turbulencia interna que,
que hace que el cohete no funcione mejor. Entonces, el óptimo, lo que hemos descubierto hasta ahora es 11 milímetros. Vamos a tratar de hacerle que, ella nos pregunta que si, como no tiene paracaídas, se va a romper en la prueba. Esos cohetes son muy resistentes, pero igual en la punta tenemos que colocarle algún sistema que absorba parte del impacto, o podemos hacer varias puntas sabiendo que es posible que se nos dañe en cada lanzamiento. Pues para efectos del concurso vamos a utilizar solo agua, pero si ustedes quieren hacer algún ensayo ya por fuera del concurso, lo pueden hacer, lo hacemos. El señor pregunta que cuál ha sido la altura máxima que ha alcanzado un cohete en concursos similares a este. ¿En distancia horizontal? Cerca de 180 metros de distancia. Pero para evitar que el cohete se nos salga aquí de Corferias, vamos a tener un limitante en la presión. Nosotros podemos controlar la presión, entonces vamos a utilizar máximo 60 psi, máximo. Porque si dejamos presión libre, podemos subir hasta 80, 90, 100 psi y el cohete se puede salir de Corferias fácilmente. Entonces vamos a tener esa limitante de Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado la charla y pues para las inscripciones al curso con Ivonne. Vamos a pasar una hojita para que por favor me anoten todos sus nombres, su correo y si quieren su número celular para contactarlo y darles más información.